Si te gustó mi contenido, no olvides de suscribirte, que ya falta poco para llegar a los 1000 suscriptores. Por fin llegamos a julio, este será un mes mejor, el mes de julio. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. Cuando me preguntan cómo paso todos los exámenes sin estudiar, porque soy freestyler y yo nací para improvisar. Cuando tu amigo se burla de vos porque haces free, pero él hace TikToks. La diferencia entre los dos yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop. Cuando los testigos de Jehová tocan a la puerta de tu casa, súbele el volumen a la música, Satanás. Cuando tu hermano menor tiene más novias que vos, con la mitad de tu altura, pero el doble de talento. Cuando tu mamá encuentra el porro que te habías fumado, pero tu amigo le dice que es de él. ¡Estos son amigos de verdad! Cuando dejas de insistirle a tu crush después de que te haya rechazado muchas veces. ¡Un verdadero rey sabe cuando no se merece el trono! Cuando tu compañero te pasa todas las respuestas del examen y sacas mejor nota que él. ¡Encima que te copio! ¡Encima que te humillo! Cuando tu papá critica tu carrera, pero él ni terminó la secundaria. Pero aún así, deja de criticar lo que nunca lograste. ¡No! ¡Lo que nunca logré! Cuando el profesor es bueno contigo, pero te reprueban el examen. Pablo es un buen amigo, Blon es un profesional. Cuando mi crush me pide que le pase mi pack, enseguida se lo mando. El men que se mete con la ex de sus amigos, ¡no pensaste apodarte la bestia de la reciclada! Cuando mi novia me está besando y se me empieza a parar el nepe. Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera. Cuando tus amigos te dicen que eres feo, pero eres el único con novia. Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento. Cuando encuentras la ropa interior de tu prima en el piso. Te cambio, me la llevo para casa. Cuando estás por la calle y te encuentras a la chica que habías besado en la fiesta. No me mires con cara de que no sabes sobre mí. Cuando se va la luz y tu amigo negro no se ve. Cuando tu ex te manda un mensaje después de mucho tiempo para volver. Lo dice por la violada que yo le pegué en el 2014. Cuando me estoy peleando con mi hermano y vienen mis papás para defenderle. Hoy soy yo contra el mundo y me parece justo. Cuando estás a punto de tener sexo con Lana Rhoades. Ya cumplisteis el sueño, ahora de vuelta a la realidad. Cuando tu amigo y a vos ya no le quieren aceptar en el colegio por mal comportamiento. Que no hay entrada, no hay ticket para pagarle a dos más. Mi mamá, sos un burro, perdiste el año. Yo. Si querés pagarme, vuelvo el año que viene. Cuando tus papás te llevan a hacerte un antidoping, pero antes tenés que hablar con el doctor. Y para serte sincero, yo les pido por favor que le pongas a todas cero. Cuando se te sale un pedo en público. Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde. Cuando tu amigo el manco consigue su primera victoria y te desafía en un PvP. Así que no te sientas crío, tu vitrina solo es un DLC del mío. Cuando al fin aprendes a construir en Fortnite, pero te viene un sin skin con miniboom. No se trata de insistir, es que estoy cansado que derrumben si me pongo a construir. Estoy cansado que me ganen, o por flow o por skill. Cuando tu amigo se pasó el Call of Duty en modo recluta, pero vos te pasaste el modo veterano. Esa es la diferencia entre mis huevos y las... Cuando vos le matas a todos los enemigos y tu dúo se lleva todo el loot. Eres una mierda, un cabrón, una decepción, mal profesional y maricón. Yo al empezar el año creyendo que cumpliré todos mis objetivos. FMS 2020, ya saben lo que le espera. El coronavirus. Córrete, ahueonao, estoy hablando de mí. ¡No!